empezó a mencionar que habría posibilidades de hacer una exposición en Nueva York, que intentaría a ver cómo lo conseguía. Me dijo que lo había conseguido. Lo que no me había dicho es que seríamos un grupo de Mataró. Después de estar muchos años aquí trabajando, una persona como Lluís Bassat se fije en mí y en los artistas que vamos, es una cosa muy bonita e importante. Que alguien que tiene mucho criterio, como es él, diga, me gusta lo que haces y te apoyo. Pensar que una persona ha trabajado para que tú puedas estar allí, pues de entrada gratitud. Creo que es importante promover el arte local, los artistas locales, fuera de su ciudad o fuera de Cataluña o fuera de España. Por una razón, porque hay un gran valor en muchos artistas locales que por dificultad, de conocimiento, posibilidades de exposición, etc., pasan desapercibidos. Esta nave viaja para dar a conocer a la gente de Estados Unidos el talento de los artistas de la ciudad de Mataró. La sensación de que estás trabajando para el mundo no es el mismo que estás trabajando en Mataró. Qué bonito de haber estado todo este tiempo insistiendo en lo que nos gusta, que es la expresión artística, ¿no? El pintar. Esto es el sueño de cualquier artista. A ver qué pasa, ¿no? Lo que parecía, como un deseo casi imposible, pues se ha hecho realidad. Estoy alucinada porque es que más ilusión que esto me hace ver las de estos 6 compañeros. Es un tren que pasa y que si no lo coges, a veces no vuelve a pasar. Yo creo que este grupo va a tener un nombre, va a ser los pintores de Nueva York, los artistas de Nueva York.